Nuestros carnales de Autocosmos opinan que el nuevo Integra 2023 es deportividad desmesurada que se disfruta a cada instante. Mientras que nuestro brother Al Vázquez, allá en los Estados Unidos, comenta que le parece que es un auto premium para entusiastas que tiene alto rendimiento. Al mismo tiempo, nuestros carnales de Motor Pasión nos dicen que la leyenda regresó, pero se preguntan si todavía conserva esa esencia que lo hizo famoso. Mientras que Doug de Muro nos comenta que por lo menos en Estados Unidos a la gente le parece que es lujoso, deportivo y accesible. Qué buen poder adquisitivo tienen por allá. Pero lo que yo quisiera saber es si realmente vale la pena este Integra 2023 o si sus competidores pueden ofrecer un poco más. ¿Listo, Dan? ¿Estás prevenido? Eso creo. Es la primera vez que me pongo de conejillo de indias y tengo que estar nervioso. Bueno, le voy a dar, prevenido. Ahí te voy. Ay, no sé si se va a frenar. No sé si se va a frenar. Le voy a dar despacito nada más. ¿Por qué no lo detecta? Ay, sí lo detectó. ¡Ah! Yo sentí muy feo aquí porque ya te vi muy cerca y yo también presioné el freno justo al mismo tiempo que entró la asistencia. Entonces lo voy a hacer una segunda vez. La verdad es que la distancia yo la sentí genial. Esperaba que fuera menos la distancia, pero estuvo bien. Toma dos. Estas pruebas siempre son súper preocupantes. Ah, sí, se frenó. Levanto la pata y se frena completamente. Iba a brincar, pero... Pero luego... Avanza. Ahora le toca a Gonzalo ser el conejillo de indias y vamos a cambiar la dinámica. Yo estaba parado estático y ahora a Gonzalo le va a tocar este ejercicio de que se atraviesa un peatón y el coche tiene que detectar y frenar. Esta es una clase de cosas que hago por mis brothers, pero que conste que esto no funciona, tú vas a hacerte cargo de mi gusto es conducir. Ante las cámaras está puesto. ¿Listo? Listo. Vámonos. Bien, vamos bien. Me asusté. Yo desde aquí percibo nula distancia, pero sí se quedó así en la raya. El hacer este ejercicio con algo que se atraviesa, un ciclista, un animal, un peatón, el coche tiene menos tiempo de respuesta. Es importante recordar, mi gente, que si haces estas pruebas varias veces tú en casa, el auto sí se da cuenta que estás jugando con él y en algún momento va a desactivar la asistencia. Porque en el mundo real nada más se va a pasar una vez y ya. Ojo, no hagan esto en casa. Esto se lo mostramos para que ustedes aprendan cómo funciona el sistema. Es un auto muy divertido a partir de las 3500 revoluciones por minuto en modo Sport. Creo que esa es una de sus cualidades que lo hacen muy especial. Algo que también es interesante de este vehículo es la diferente configuración de los modos de manejo. Tenemos los tradicionales, normal y Sport, pero podemos modificar temas del motor en una entrega. El régimen de las revoluciones, cómodo, normal o deporte, que esté más revolucionado, dirección que se haga más suave o más rígida, igual que la suspensión. Hay otros autos que te permiten regularmente modificar cuestiones del motor y de la dirección, pero la suspensión no cualquiera. Puedes configurarle la suspensión firme para andar en autopista o a alta velocidad, o incluso llevártelo un track day ligero y pasártela bien un rato, o puedes configurar la suspensión suave para que cuando estés con los niños, las niñas, el suegro, la suegra, lo que sea, la familia, todo el mundo vaya mucho más cómodo. Y ese es un detalle, para mí lo hace un vehículo en cuanto a manejo muy versátil, tanto en ciudad como en carretera. Y Gons, ¿cómo estamos en cuanto al motor con este auto? Les ponemos la información en pantalla en este momento: 200 caballos de potencia, 190 y tantos libras pie de torque. Lo que sí no te voy a dejar mentir, Dan, es que este Integra 2023 es un auto muy inseguro. No tiene bolsas de aire, no tiene asistencias de ningún tipo. O sea, Dios mío, hay que tener cuidado. No, parece ser que te subiste a un coche que no conoces nada. De hecho, en general, Acura es una marca que cuida muy bien este punto en todas las configuraciones. No solamente en la tope, sino desde la de entrada, todos los elementos estructurales, bolsas de aire y Acura Watch. También es el que más ofrece. Nos da 10 bolsas. El que más ofrece en comparación con Audi A3. 10 bolsas de aire. 10 bolsas de aire. Y el Acura Watch, ¿qué dices? ¿De qué se trata el Acura Watch? Cámaras, radares y sensores que están detectando carriles, que están monitoreando qué pasa enfrente, qué pasa atrás con tráfico cruzado, qué pasa en los sensores de punto ciego, y pueden llegar a activar al 100% la fuerza de frenado del vehículo. De hecho, ustedes ya vieron la prueba de frenado que hicimos al principio, eso fue a baja velocidad, pero incluso a velocidades un poco más elevadas también este sistema funciona para ayudarte a mitigar la energía de una colisión y que todos salgan pues bien librados. Además, cuenta con la estructura ACE, que es la estructura patentada por Honda y Acura, y es una estructura con uno de los aceros más rígidos que puede haber en la industria, en los autos, en su rango de precios el día de hoy. Por ese lado, era sarcasmo hace rato para la raza que no lo entendió. Este es un vehículo muy seguro. A alta velocidad se planta muy bien, lo hemos podido levantar a más de 200 kilómetros por hora, jala sabroso. Lo único que nos haría falta, Dan, es hacer la prueba de aceleración 0 a 100, pero aquí en este momento hay muchos trailers y no es el lugar más óptimo. ¿Qué podemos hacer al
respecto. Los invito a que vayan a ver el 0 a 100 que pude hacer el día de ayer en mi canal. ¿Y me das permiso de ponerlo en mi canal? Por favor. Pues vamos a verlo. 3, 2, 1, aceleración. Pablo NL, ¿cuál crees que valga más la pena en costo-beneficio? ¿Este Acura o un Accord Touring de segunda mano? El Accord Touring es un misil sobre ruedas, a mí me fascina cómo se siente. Sin embargo, comparar un seminuevo con un completamente nuevecito de paquete no son la misma cosa. Yo creo que, como diría Paco el Toro, se comen con cubiertos distintos. Anthony Lee Gutiérrez Visuet nos diga, ¿llegará en versión manual como lo hay en otros países? La mayoría de los clientes actuales, hombres y mujeres sin distinción de género, prefieren la automática antes que la manual porque ya son igual deficientes en combustible y ese era un argumento en contra de las automáticas en el pasado. Tal vez si te compras tu Acura íntegra en Estados Unidos, pueda ser que lo encuentres en versión de transmisión manual, pero no para México. Jonathan Ble nos dice, hola Gonzalo, quiero saber tu opinión. Vi un video donde dicen que la caja CVT de este íntegra es muy buena. ¿Crees que realmente lo sea o ese presentador recibió un bono? Lo primero que diría es, ¿buena en qué sentido? ¿Como buena en que es durable y confiable? Bueno, 190 kilómetros por hora. Yo he visto otras CVTs de otras marcas que si van a esta velocidad ya van dando las nylon. Nosotros llevamos 2 horas conduciendo este auto, mínimo 1 hora de tenerlo pata a fondo, y la caja ha aguantado esta clase de abuso. Entonces, en ese sentido, yo diría que la caja es aguantadora. Gustavo Reyes nos pregunta, hola Gonzalo, con respecto al Civic, ¿vale la pena el costo extra? Completamente. Estamos hablando de que el Civic en configuración tope está costando 640 mil pesos. Este vehículo cuesta 160 mil pesos más, y con 160 mil pesos más tienes más equipamiento, mejor tecnología de iluminación, reflectores a proyectores. Tenemos un sistema de audio que es mucho mejor. David Cal y Mayor González, ¿por qué este y no el Accord más equipado con potencia y con caja de 10 velocidades por menor precio? Porque son dos tipos de carro diferentes. El Accord es un misil sobre ruedas y lo adoro con toda mi alma, sí. Pero es un carro un poco más pesado, es un carro un poco más grande, es un carro en el que vas a batallar un poquito más para estacionarlo. Quien quita, tú no necesitas un carro tan amplio o tan grande o tan poderoso en tu familia y quieres algo un poco más ágil o más práctico. The Protector Play nos dice, es lamentable ver todo los Hondas con el mismo diseño. Mucha falta de creatividad para diferenciar cada modelo. Es algo común. Las marcas buscan una uniformidad en sus diseños en todos sus vehículos. No nada más Honda, carnal. Mantener un diseño uniforme ayuda al valor de reventa. Rodrigo es, ¿por qué te fueras por este y no por Toyota Camry Hybrid? Porque estoy buscando un auto un poco más ágil. El Camry me encantó y me pareció uno de los sedanes medianos más entretenidos, divertidos, o sea, que te dibujan una sonrisa en el rostro. O sea, solo por debajo del Honda Accord. Pero, de nuevo, este es más ágil, este es un poco más ligero, este tiene un diseño más deportivesco, más juvenil, no se ve tan señor. Una de las cosas que me gusta son las rejillas del aire acondicionado. Esto es algo que regularmente no ves en otras marcas. Sin embargo, sí es una pauta de diseño muy similar, por no decir que todo el tablero está tomado del Honda Civic. El clúster de instrumentos es una pantalla digital de 10.2 pulgadas, una cosa por el estilo. Velocímetro y tacómetros digitales. La pantalla del infoentretenimiento es volada, es bastante grande. Me gusta mucho la sensibilidad de la interfaz y me encanta que le hayan dejado una perilla. Sin embargo, me hubiera gustado que los botones y las cosas que vemos aquí fueran más coloridos. Es lo único que le cambiaría. Un detalle que me gusta bastante es aquí, conexión del teléfono, mi celular, activo el Bluetooth y me conecto al Acura Integra, ya estoy conectado. Y ya el Android Auto es completamente inalámbrico, igual que el Apple CarPlay. Lo que no he visto es si la navegación se reproduce aquí en la pantalla. El aire acondicionado es completamente digital, de doble zona, lo cual me gusta mucho. Hay incluso calefacción para los asientos aquí de este lado, que me gusta también bastante. Por acá abajo tenemos un par de puertos USB, un USB tradicional A y un USB-C de carga rápida. Me consta porque que lo he probado con este teléfono. Además, hay una bahía de carga inalámbrica. Puedes seleccionar los diferentes modos de conducción con esta palanquita que está aquí. E incluso hay un modo individual que se activa con este botón. Y ya en el modo individual podemos personalizar diferentes cosas como motor, la suspensión. Esto es fascinante porque esto es algo que el Honda Civic, hasta donde yo tengo entendido, no hace. No puedes configurar la suspensión. Puedes configurar algunas cosas de los modos de conducción del deportivo, pero no te puedes meter a generar un modo de conducción personalizado. Dicho sea de paso, el volante o timón tiene ajuste de profundidad.
así como de altura. El encendido es con un solo botón, me gusta. Del lado izquierdo del timón tenemos los controles para el audio y los comandos de voz. Por este otro lado el botón para el control de tracción. Mientras que por este lado tenemos espejos eléctricos seguros, así como vidrios eléctricos con función automática para los vidrios delanteros. Toda la iluminación ambiental es LED aquí, así como allá atrás. Además, no se va a notar tanto por las luces que tengo puestas, pero hay iluminación ambiental en las puertas. Esta raya no es un borde blanco, así que fosforesce por sí solo. Esto es iluminación ambiental e incluso hay iluminación ambiental abajo y en los pies. Se alcanza a ver como por esa esquinita. Cuando está todo oscuro, se ve muy bonito. Los asientos también son bastante, bastante cómodos. De hecho, hay insertos como de alcántara o de material suave aquí en los respaldos. Además de este material tipo piel a los costados, muy buen soporte para las costillas y buen soporte para la cabeza.